República Dominicana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En este viernes se terminó la semana, la despalotamos porque sí. En medio de este calor. Nos la depalotaron. Una semana difícil, Ivonne. Oh, una semana muy difícil. Y ahora es que falta, señores, porque ahora vamos a ver los peligrosos matices de los camaleones. Mientras tanto, decirles que son las 2:36 en este día que es ya 3, ¿verdad? Es 3 de... 4 de octubre. Wow. Va rápido, se acabó octubre. Esto no es como mayo, ¿no? Esto se va rápido. Y por supuesto, seguimos en el año 2024, que vamos en cuenta regresiva. Y con nosotros, por supuesto, ahí está en la línea telefónica, el señor Ricardo Nieves. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Ivonne. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludo para todo el equipo y saludo para el país en este viernes, cerrando la semana 4 de agosto. Ivonne. Con un calor, dímelo. Tremendo calor. La temperatura en este momento 32 grados Celsius. 33 la y estoy cerca de la costa, imagínate, con todo el brisa. Ay, ay, ay. 32 grados Celsius. Bueno, las informaciones de este día, saludando a todos los oyentes del Sol de la Tarde. Uh-huh. Empezaré haciendo un preámbulo muy breve. Los sentimientos de la clase media, de la clase media y media alta, se expresan de diferente manera. Incluso claman por la justicia. Algunos, algunas, personas de influencia en los medios, comunicadores. ¿Qué explicación tiene esto? Sencillo. La historia del derecho penal es la historia de dos naciones, la de los ricos y la de los pobres. Bueno, así mismo es. Y si hay un pecado grande y original que tiene el derecho y la justicia penal, es la selectividad. ¿A quién persigo y a quién no? ¿A quién maltrato y a quién no? ¿O a quién discrimino? ¿A quién discrimino? Entonces la selectividad es el pecado capital del sistema penal. Son falsas la mayoría de las expresiones. Y son... Además de simplonas, desmienten el deseo de justicia. Lo que quieren es privilegio y arreglo conforme a la clase social. Porque si fuera un deseo de justicia y sentimiento por personas que enfrentan un proceso, lo manifestaran frente a 27 mil desheredados y desarrapados que colman las cárceles nacionales. Falso e hipócrita la expresión de un sentimiento que no clama por justicia, sino por privilegio y por trato adecuado a quienes consideran no deben nunca pisar la puerta de un tribunal. Se equivocaron de cabeza a pie, pero seguimos con las informaciones. Y lo peor es que eso se normalizó en la conciencia, bueno, colectiva. Lo que ocurre, Ivonne, que decía Roberto Vergali, un gran penalista, criminólogo, jurista. No podemos esperar que la justicia nos dé un trato igual cuando el mundo y la sociedad nos arroja de forma tan diferente y tan injusta a unos y a otros. Yo sí creo que lo que debemos de apelar es siempre al respeto a los marcos principales, cardinales del Estado de Derecho y del debido proceso. Porque te voy a decir algo, ayer lo dijimos y lo voy a repetir hoy, creo que todos estuvimos de acuerdo. Todos los días de este mundo, a un Juan de los Palotes y a un Antonio Camina Descalzo, lo sacan en cuero de su casa, arrastrado, y lo llevan a una prisión. Lo cual no se justifica ni es bueno, pero él también es un ser humano. Y lo salen a apresar de mala manera, y si les parece y si hay complicidades le meten un tiro, y no pasa porque nada. Porque yo nunca he visto un intercambio con un clase media ni con un rico. No. ¿Tú has visto intercambio de disparos con corruptos de poder? Nunca en la vida. No lo verás, lamentablemente. Ni con grandes lavadores, ni con narcotraficantes. Así es. Ni tampoco ver redada buscando el microtráfico en allá arriba, en la rimbombancia. No me vengan con esa dosis de hipocresía. Bueno,
Pero hay más noticias a propósito del caso Camaleón. Y es que, atención, señores, los fondos del IDA fueron transferidos al Intran porque el acuerdo se hizo sin los fondos asegurados. Oye, qué belleza. Ay. Pero eso no se puede, en teoría. No. Pero no se... Inclusive, el primer paso para una licitación es la certificación de fondos. La certificación de provisión. Bueno, pero como no había fondo, había que buscar de dónde fue. A propósito, trasladaron de la carcelita de la Procuraduría, de la carcelita a la Procuraduría General, al señor Jochi Gómez. Sí. Sí, mientras su abogado dijo que ellos presentarán pruebas que lo desvinculan totalmente a su cliente. También dice el abogado de Hugo Vera que él puede ser enjuiciado y enfrentar un juicio en libertad y pide que sea interrogado por la pesca. Mientras, Participación Ciudadana dijo hoy, y yo también lo dije, hay que investigar a los funcionarios que permitieron la vigencia del contrato luego de suspendido. Bueno, completamente de acuerdo. Y otra también. El espionaje a través de las redes de semáforo es otro caso del trasfondo que tiene el Trancorlatán. No ese es el problema. Sí. Ese es otro de los colores del camaleón. Lo dice el expediente. Lo dice el expediente. Bueno, entonces, ¿y espionaje porque si el expediente habla de espionaje porque tiene por lo menos un requisito, un indicio, algo parecido, ¿verdad? Claro, claro. Evidentemente. No va a inventar algo para no sustentarlo. Evidentemente que el Ministerio Público estaba en lo suyo en ese tiempo. Ahora, doctor. Tengo información, atención, de que dos personas de interés llegaron del exterior a ser interrogadas por el Ministerio Público. Doctor, uy, sí. Y no, estamos especulando, pero ¿a qué se debe que en los allanamientos, las intervenciones, figure una tercera empresa, si hay un vínculo societario, obviamente, que es Aurix, pero que no tiene nada que ver con la... Con el caso. Con el contrato Transcor. O sea, lo que se desprende, pregunto, creo que hay más cosas más allá de ese contrato. Bueno, lo que pasa con Auris es que firmó un contrato, vamos a decir, a discreción con el Ministerio de Defensa. Sí, pero eso no tiene que ver con la licitación. Porque... Operaba en los semáforos, tiene acceso a información. Ahí no, con Auris no hay licitación por una razón. La ley 340 te salva las situaciones de defensa y seguridad nacional. Sí. Y por eso se amparan en ese acápite para importar y traer equipo de muchas formas y maneras. Pero wow. Dentro del contrato le daba la oportunidad de operar en el país completo y su red de acceso. Bueno ese contrato se firmó en junio del 2020. Llegó el gobierno y siguió a caballo el mismo contrato. Lo que pasa es que parece que se están investigando todas las empresas del señor Gómez, Jochi Gómez, porque también ahora salió a relucir de color y las licencias de conducir y unas cifras que no cuadran, pero además no se ha averiguado si esos contratos, como de hecho lo es, se otorgaron por años de grado a grado. ¿Tú sabes cuánto se ha pagado? No se puede licitar. Ay, no lo diga, doctor, no lo diga, que cierran esto. ¿Sabes cuánto le han pagado desde Colombia? No lo diga, van a cerrar el programa. Igón. Sí, señor. 4.650 millones. ¿Y los cálculos dijeron? ¿Y cuánto dijeron los cálculos que era la diferencia? La diferencia. No, no, de lo otro. No, en el defensa, de doctor. No. No soy de color. No, estamos hablando del de color. ¿Cuál es la diferencia? Mira, de color fue tan escandaloso que le quitaron la visa a tres gente, incluyendo a un ministro, en ese caso. Sí, pero ahí hubo una diferencia bastante importante que fue lo que llamó mucho ahora, la atención, doctor, de ella. Usted sabe que estamos en Macondo. De Nancy Pompeo se queda tres días, también se lo llevan a él en la vuelta. También lo llevan a la carcelita. Te voy a decir una cosa. Mira, esta primero está buena antes de irme. No, no te vayas. Ay, no te vayas, hombre, que tenemos bohemias, hijo. Sí, la seguiré. La Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, ha logrado el mejor posicionamiento entre universidades dominicanas en Latinoamérica, ubicándose entre las primeras cinco del Caribe. Sí. Y en el rango a nivel del Caribe, de todo el
América Latina y el Caribe de 161 a 170. De modo que también está dentro de las 437 de 23 países, siendo la única universidad dominicana en alcanzar esa posición. O sea, que la Pucamaima fue clasificada en un ranking que no había alcanzado todavía ninguna universidad. ¿Según qué ranking es? ¿QS? ¿Shanghai? Sí, este es el de QS. QS. World University Ranking. Ajá, muy bueno. The Caribbean es muy conocido, ¿eh? Sí, sí, es muy conocido. Son los dos principales, el de Shanghai y el de QS o QS. Mira, antes de ir. Esto es un logro para la Pucamaima. Antes de irte, coge por favor el lápiz y el papel para que haga el calculito a propósito de las licencias de conducir y el número que les dio, que efectivamente son 4.655 millones, pero cuando sacaron la cuenta, bien, dio 805 millones. Déjale eso a la Procuraduría, mira. Pero fue la Procuraduría que dijo. En el PLD siguen las renuncias. En Santiago, La Isabela, Puerto Plata. Entonces el problema es que parece que lo de Amarante lo que ha quitado es el torniquete. Se llevó allá Jaira Santana, que renunció y se llevó un viaje, dicen que de 13. Presidente de comités intermedios, era ella la que era regidora y candidata a diputada en la provincia de Puerto Plata. Anunció que se va y que se lleva a un grupo de personas, de 13 personas. Wow. Eso fue ahorita. Qué situación, ¿eh? Muy. ¿Qué batalla? Señores, se comió Danilo el PLD, se lo tragó, se lo engulló. Digan que no. No, queda la jara todavía. Se lo engulló. Queda la jara de pie todavía. Diablo, sí. Y palma de gente ahí. Ya la jara se rindió. Fafa, pero disimula la sonrisa. Tenemos a Ricardo aún en la. Disimula, no te rías. Fafa, di que lo va a juramentar ya. No, yo no hago juramentación, pero ese proceso de deterioro del PLD es indetenible. Mira, finalmente. Sí. Finalmente. Sí. Señor, sabes que uno no puede relajar con estas cosas, pero también hay que distraerse, el calor, la ansiedad, el estrés. Claro, hacerse loco para poder mantener buen juicio. Pompeo se enteró de unos movimientos y cambió el vuelo.